¡Qué hola, sabandita! ¡Qué tranza! Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos en estos jochos que la neta son otro pedo, mis maíz jochos, los perrines, hot dogs mexas, que tienen la particularidad de ser unos perros calientes de 50 centímetros, mi maíz. 50 centímetros de comida nos vamos a chingar hoy. Así que acompáñenos, bandita, y bienvenidos a este videazo donde vamos a comer de lo lindo unos jochos gigantes. Como ven, bandita, estos jochos son muy solicitados. Está llegando ahorita toda la bandota mientras llegamos nosotros. Vamos a pedir antes de que nos ganen, mi mai. Y ahora sí a tragarle chingón, mis santos. Mis santos, aquí tenemos todas las recetas de los jochos que venden aquí, mi mai. Hay jochos de tamaño normal, un poquito más grandes que lo normal. Y hay otros que son los gigantes, de 50 centímetros. Lo que le llaman el perro burro, mi mai. Y viene con salchicha de 50 centímetros, mi mai, ¿eh? Me imagino que ya más de uno se le está haciendo agua a la boca, mi mai. Pero vamos por partes. Primero les vamos a decir los diferentes jochos que hay. Es el perro mugroso, el más sencillo de todos. Este es como tú, mis santos, tres con el perro mugroso, güey. Bien sencillo, güey. Luego está el perro callejero, que es con queso y tocino, el clásico. El perro volador, con palomitas de pollo. Y elige tu salsa, barbecue, mango, habanero. Usted soy chido, mis santos, ¿eh? Yo creo que nos pedimos uno de estos, güey. 65 pechereques. También está el perro pastor, con carne de pastor, mi mai. El perro de la pradera, que tiene queso, tocino, aceitunas y pepinillos. La perra norteña, que tiene arrachera. Y el pedorro, mi mai. Yo le saco ese, pero después voy a pedir el volador y uno de arracherita, mis santos. ¿Cómo ves? Va, uno de arracherita y uno el clásico, güey, el perro callejero con quesito y tocino, ¿no? Pidamos, bandita, y después a tragar como Dios manda. Mira, mis santitos, nada más. Ve qué chulada de jochos, güey. Su palomita de pollo, mi mai. Es el que tiene su tocinito y queso, güey. Una belleza. Y la neta, nunca había visto uno así, güey. Nunca he visto un jocho así. El pan se ve de pocas pulgas. Ya adelante ya no puedo más, mis santos. Hay que darle la tragadera porque yo vengo en ayunas, papi. Ah, mira. Y aquí tenemos el extra, que es este de arracherita. Salchichita, arrachera y salsa. ¿De cuál salsa le puso a este jefe al de arrachera? Salsa morita, mi mai. Y esta trae mango habanero. Mango habanero y esta trae chile de árbol con ajo. Una verdadera chulada los aderezos y las salsas que tienen aquí. Ahorita probaremos cada uno, bandita. Vamos a acomodarnos. Vamos por allá, mis santitos. Tú tienes más maña en agarrar salchichas grandes, mis santos. Ayúdame, ¿no? Tu compa el hambriado, mi mai. Ve qué chulada, güey. Mira nada más, mis santitos. Qué perra chulada, güey. Les presento jochito de arrachera, jochito con palomitas de pollo y jocho con queso y tocino, mi mai. Vean nada más que verdadera belleza. Aquí nos acostumbra, como en la mayoría de los jochos de barrio, su jitomatito y cebollita. Pues creo que todos los jochos tienen, ¿no? Jitomate, cebolla, güey, y sus rajitas. Pero creo que así como está, no le quito ni le pongo nada, mi mai. No te ponen eso por abajo, hay papitas, güey. Pues, ¿con cuál entramos, mis santos, para empezar, güey? Trata aquí el de en medio, mira. Siéntate y lo probamos, mis santos. Vamos a probar primero aquí una palomita de pollo, a ver qué tal. No mames, qué chulada, mis santos. La carne tiene una cuestión muy chingona, ¿eh? Ya hay que decirlo, mi mai. Esas salsitas, esos aderezos que tienen, güey, son otro pedo. Yo le voy a empezar a dar a este. Tiene salsa morita, papitas, arrachera, salchicha. Una salchicha de bastante buen tamaño. Vamos a probarla. Bandita, algo que también me gustó bastante de este lugar es este comedorcito que tiene, mis santos, ¿eh? O sea, la superior machina. Qué ingenio, mi mai. Son tres banquitos, un banco más alto, y ahí le pusieron encima una charola y ahí está. ¿Para qué se rompe más la cabeza? ¿Para qué andan gastando acá en mesotas o en sillas acá mamalonas? Esto es lo chingón, mi mai, ¿eh? Muy, muy bien adaptado. Se la supieron, cabrón. Y siento que nos están dando un buen tip, güey, para toda esa banda que nos independizamos así a la buena de Dios, güey. Que no tenemos nada de muebles, dime, que el único lugar para sentarte que tienes es la taza de baño. Aquí ya vieron que con ingenio, güey, que hay unos tres banquitos, mini santos, de 100, cada uno si te los dan manchados. Con 500 pesos ya te armas tu comedorcito, ¿no? Así es una buena técnica, güey, para que tengas un comedor decente ahí en tu cantón con 500 pechereques, no, hombre, se la saben, mi mai. Aparte de los jochos, todos unos ingenieros, güey. Ya vente, mi santo, échame la mano con eso, es mucha tarea, mi mai.
aquí la neta sí te saben como a verdaderos hot dogs mexas, güey. El sabor de los aderecitos, las salsitas, güey. El pan sabe como a... No sabe a pan de cualquier hot dog, güey. Sí tiene su toquezote mexicano, mi maíz, la neta. Están muy, muy, muy perrones, güey. Mi santo, yo ya le di en su madre este con arracherita, güey. Bien recomendado, mis maíz. Este de arrachera se llama la perra norteña, ¿no? Pedimos el tamaño chico, pero sí me quedé con ganas de pedir uno más grande porque la perra norteña, qué rica sabe, güey. Ay, güey, no mames, güey, ya no puedo, pero solo falta esta mordida para terminar, güey. Ay, güey, no manches, qué buena comidita dimos, ¿no, mis santos? Muy, muy chida, güey. Es que para estos coches se necesita ayuda, mi mae. Tuvimos que echarle montón entre los dos. Aquí anduvimos compartiendo salchicha, mis maes, como las lavanderas. Igualitas, papi. Salud, mis santos. Saludcita. Ay, güey, no mames, mis santos. Me voy a poner a caminar un ratito, güey, antes de pagar, güey, porque no manches, güey, sí. Sí le comí un chingo, mi mae. Jocho de medio metro, mi mae. A ver si no me cae mal. No, ojalá y no me caiga mal como el medio metro original, mi mae. No manches, mi gordo. Ahora sí terminé bien lleno, güey. Ay, no sabes dónde hay una gas, güey, pero ir al baño, mi mae. Tengo que ir a tirar el piloncillo a la taza. Bandita, ahorita acabamos de subir una historia que andábamos aquí. Ya le cayó mi compita, ¿cómo te llamas? Ángel. Qué bola esa banda, trans, andamos aquí chambeando en Viernes Santo, mi maestro el Santos, el Inge rifándose. Un nuevo videito que este fin de semana probablemente sube. Son de por acá, por la zona, si reconocen este puesto, cáigale y les invitamos un jochito, mi mae, como chingados, ¿no? Mi querido Ángel, aquí ya vino por su jocho de 50 centímetros, mi mae. ¿De qué se te antoja? Vente para acá, mi mae. ¿Ya has venido aquí? ¿Ya conoces el lugar? Sí, lo conozco, pero nunca había comido aquí. Mira, están todos estos, mi mae. El pastor, el volador, que tiene acá palomitas de pollo. Callejero, que es el clasiquito, güey. El pedorro, no sé qué tal te caiga el pedorro ahorita. No, pues un volador. ¿Un voladorcito? Sí, sí. Va, sí. ¿Me puede dar un volador aquí para mi carnalito, jefa, por favor? Bueno. ¿Un volador? Para que sepan dónde se ubican estos jochos, mis maes, estamos en Calzada del Hueso, exactamente enfrente de la Comer, mis santitos, ahí para que se ubique la banda, si topan por esta zona, que sepan cómo llegar aquí a Los Perrines, mi mae. Licenciado Perrín nos ha preparado grandísimos, grandísimos jochos. Comimos de lo lindo y pues venga, para muestra un botón, mi mae, un exitazo el lugar. Está muy a gusto, güey, muy cómodo, todos comiendo muy chingón. Unos altísimos, altísimos jochos, papi. Vamos a platicar con los jefes para que pues nos digan un poco de cosas sobre su negocio, que inviten a la banda, horarios, precios y todo eso, mis maes. Acompáñenos. Mis santitos, aquí andamos con los patrones que andan en chinga, como se dice, ¿no? Andan aquí movidísimos. Apenas si pueden atendernos, pero la verdad son muy amables y nos dieron tiempo aquí para pues que nos digan información sobre este local y que ustedes sepan cómo llegar aquí, qué precios tienen y qué horarios y toda esa onda. Mi jefe, ¿cuál es su nombre, jefe? Manuel. Mi querido Manuel, ¿cuál es el horario que tienen aquí? ¿Qué días abren? De martes a domingo. ¿De martes a domingo? De 2 a 8. Ajá. Aquí los esperamos en Calzada del Hueso 405, casi esquina con Miramontes. Casi esquina con Miramontes, Calzada del Hueso 405, dijo jefe. Sí. Y los precios alrededor de los cochos de 50 a 75. Y ya si lo pides el de doble. Medio metro. Exacto, vale el doble. Vale el doble del precio que está ahí en la cartita. Perfecto, perfecto, jefe. ¿Algo que le quiera decir aquí a la banda que para invitarlos usted, jefa? ¿Algo que le quiera decir a la bandita para que vengan aquí a visitar Los Perrines? Trabajo, cocinar con los mejores ingredientes. Sí, sí, claro que sí. Y también, en la medida de lo posible, atenderlo lo más rápido que se puede. Sí, lo hacen, fíjate que lo hacen muy, muy bien. Y aquí mi comadre es una artista, ¿eh? Ahorita le mencioné algo de que ella no le pone mayonesa a las cosas. Usted trata de pintar algo, de hacer un arte en el hot dog. ¿A poco no, jefa? Sí, pinto con los aderezos. Eso es todo, ¿eh? Abstractas. Eso es todo, jefa, ¿eh? Se ve que le echa mucho, mucho, mucho cariño aquí los dos jefes a lo que hacen. Muchas gracias. Y bandita, ya saben, aquí Los Perrines, Calzada del Hueso 405. Sí, señor. Aquí está para que vengan y visiten. Muchas gracias, qué amables. A ustedes. Bandita, hemos llegado al final de este video, aquí en los jochos de Los Perrines. La neta están bien chingones, ustedes ya los vieron, mi mae. Hay harta variedad, hay buen sabor, hay muchísimos aderezos. Y la banda que está aquí, ese mae, que tranza. Y la bandita que está teniéndote aquí, los jefes, son a todísima madre.
y además tienen un sazón y un trato muy chingón. Así que, ¿qué esperan, bandita? Desde 50 pesos se pueden llevar un jocho, ya si quieren uno más atascado, alrededor de 150, 120 varitos les anda saliendo para que vengan acá con sus buenos pechareques y le invites acá un jochito a tu chica, Emay, a tu amigo, a tu familia, y vengan a probar aquí lo mero chingón. Ya saben que la mejor comida está en las calles, mi May, en los puestos callejeros, y este es uno de los más perrones, bandita. Muchas gracias por acompañarnos, por ver este video hasta el final. Si llegaron hasta acá, pónganle hashtag, ¿qué, mis santos? Jocho, ¿no? Jocho, Mediometro, es el hashtag para que sepamos que llegaron hasta el final del video y nosotros le vamos a dar un corazonzote como agradecimiento, bandita. Muchas gracias por apoyarnos, muchas gracias por suscribirse, por dejar su like, por dejar su comentario y por ver este video hasta el final. Si pueden verse los comerciales, rífenselos, mi May. Si no tienen prisa, échense los comercialitos para que ganemos unos centavitos más, mi May. Se los agradeceríamos mucho. Y si ustedes tienen un lugar ahí en su barrio que digan, esta es la comida más perrona de donde vivo, mi May, tienes que venir a visitarla, déjenmela en los comentarios o pónganmela en Instagram a mí o al Santos, mándenos su ubicación y todo, y seguramente le andaremos cayendo a visitar con ustedes, padrinos. Nosotros nos vamos, les agradezco a ustedes por ver este video y les agradezco a la bandita aquí de Los Perrines y al Inge Santos que está aquí en la ingeniería. Y pues ya voy, mis santos, porque tengo que ir a dar el ejercicio, mi May, ¿eh? Después de esto ya me voy al gym porque a ese fresero le espera una putiza el 6 de mayo que ustedes van a ver en vivo desde Iztapalapa, mi May. Los quiero ver apoyando a todo el Team Tlaloc. Ya los quiero ver, cabrones. Ustedes sigan echando el certificado de humildad, ya se la saben. Cámara, mis mays.